Hey, ¿te han faltado cacalicoins transferibles para comprar un personaje o simplemente venderlos para obtener dinero? Se escucha como comercial de CB Directo. Pues más que eso, solo les vengo a compartir información sobre que MagueTV de momento es revendedor o reseller oficial de Kakele. Con él puedes comprar Kakele coins transferibles desde cualquier parte del mundo. De igual manera, en la página oficial de Kakele puedes encontrar el link de su página en donde vas a encontrar su WhatsApp. Ha cambiado su página, pero de igual manera, en esta página puedes encontrar todos los precios y todos los beneficios que te da comprar con él. Y bueno, aquí les traigo otro video. En este les voy a explicar si realmente vale la pena este boost. Este boost que ya todo el mundo lo conoce, no es de los nuevos como el de Monstruos Dorados, es este de 30 de experiencia. ¿Realmente vale la pena por 500 Kakele Coins? Bueno, más o menos haciendo un poquito de cuentas y un poquito utilizando la lógica, también he llegado a la conclusión de esto. Les voy a enseñar aquí una pequeña tabla de Excel que tengo. Y en esta pequeña tabla lo que les vengo más o menos a enseñar es, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Esto va a ser un poquito rápido, un poquito dinámico, pero vamos a suponer esto. Vamos a poner que yo estoy una hora cazando cualquier cosa y me están dando 1 millón de experiencia a la hora, ¿ok? Esa va a ser nuestra base, desde ahí vamos a partir. 1 millón de experiencia nos está dando cada hora. Si nosotros ponemos el boost de experiencia, nos va a dar un 30% más, que va a ser 1.300.000 de experiencia por hora, ¿ok? Entonces tendríamos ese 300.000 de experiencia por haber puesto ese boost de 30%. Pero, ¿a qué equivaldría? O sea, ¿a qué realmente vale la pena? Pues la respuesta para mí sería no. Les voy a explicar por qué. Si nosotros estamos leveleando 10 minutos solamente, vamos a generar normalmente sin boost de experiencia 166.666 de experiencia. ¿Y cómo yo esto sé que está bien o está mal? Bueno, porque nosotros aquí tenemos nuestra calculadora y vamos a hacer aquí todas las divisiones, multiplicaciones y demás para que más o menos vayan entendiendo el por qué yo siento que no vale la pena comprar un boost de experiencia. Si alguien nos lo pone o es bonanza de fin de semana, obviamente no lo vamos a desperdiciar. Pero si estabas planteándote el comprar el boost de experiencia del 30%, para que más o menos te plantees si realmente vale la pena gastar por esto, ¿ok? Lo primero que vamos a ver es si nosotros seguimos con la regla de esto, de que seguimos ganando 1 millón de experiencia a la hora. Obviamente aquí puede variar, puede a lo mejor estés ganando 30 millones, 20 millones, cosas del estilo. Pero aquí lo vamos a poner en 1 millón, ¿vale? Para que esto sea fácil, de fácil comprensión. Ahora, si nosotros estamos ganando 1 millón de experiencia a la hora, significa que estamos ganando 166.666 cada 10 minutos, ¿ok? Si yo aquí lo multiplico por las 6 veces, porque esto serían 10 minutos, lo multiplico por 6 veces, aquí me estaría dando el 1 millón de experiencia que sería la hora, ¿ok? Entonces yo estoy ganando 166.666 cada 10 minutos, que vendría siendo cada 18 minutos yo estaría ganando los 300.000 que me está dando el 30% extra de experiencia. ¿Qué significa todo esto para no darle tanta vuelta? Bueno, significa que si yo estoy en una hunt y estoy una hora y me voy a ganar 1 millón de experiencia, si me espero 18 minutos más, voy a ganar lo mismo que si estuviera con boost de 30% de experiencia. Para lo que cuesta, realmente yo lo vería un poquito pesado el gastar 500 caqueles en este boost, cuando realmente solamente te está dando 18 minutitos más de, pues, a lo mejor de hunt. Y bueno, más adelante les voy a ir explicando poco a poquito cada uno de estos boosts. Va a ser un poquito variado el de botín, comida y fuerza, ya que los porcentajes tanto de curación como de daño como de botín, pues, son variables, no son exactos. Pero vamos a ir viendo cada uno de estos boosts a ver si realmente valen la pena. Y en conclusión, yo diría que este boost no vale la pena a menos de que o seas muy muy rico y no te importe gastar 500 shekeles. De preferencia mejor sigue junteando 18 minutos más. Y hasta aquí sería el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.